Hola chicos, bienvenido al canal. Me ha tardado mucho en salir el cartelito de que estaba empezando a grabar, por eso el silencio, sí. Porque yo creo que aunque no salga, está grabando. Creo que sí. Pero ya iba a mirar porque estaba tardando. No sé qué ha pasado. Hay veces que tarda, pero esta vez ha tardado bastante más. ¿Qué vamos a hacer? Seguir. Ya después de perdido al río, vamos a hacer lo que me queda. O nos queda de la sección maestrías. Nos vamos a quitar de en medio. Así que nos habíamos quedado en Aston Martin. Y de ahí en adelante vamos a darle. Vamos con Ascari. Ascari. Mejora y tuneo. Maestría. Pues mira, este coche no tiene nada más que para habilidad. Está preparado para cosas de habilidad. Pues no lo uso tampoco. Llega hasta 7 su multiplicador. Está bien porque llega 3 veces más rápido que otro. Tiene la creación de música, que más posibilidades de que salte. Pero a mí me salta cuando lo uso sin grabar. Porque si lo uso grabando, me salta el copyright y salta la canción de habilidad. Pues cuando lo uso sin grabar, pues a lo mejor estoy un rato y cuando voy a dejarlo me salta. Tarda. No sé a vosotros lo que tardará. Supongo que cada 10 o 15 minutos, yo qué sé. No sé, la verdad. Tampoco me fijo porque como no tengo esperanza tampoco que salte. Otra vez nada más empezar, salta. Pero luego tarda en saltar otra vez un montón. Así que eso es lo que pasa. Bueno, pues Scary es más enfocado en cosas de habilidad. No tiene cosas de maestría, no tiene ruletas ni dinero. Pero si os gusta usarlo, pues ya sabéis que desbloquear todo lo que tenga para hacer habilidad. Vamos a la Ariel Nomad, el Nomad. Como veréis, vamos para atrás, ya hacia el principio. Hemos ido siempre así. Pues mira, este tiene más que una ruleta. Vosotros sabréis si queréis gastar por ejemplo, 3. Este si no le queréis gastar. Pues si no son 25. 6, 9, 14. Puf. Mucho tiene que tocar el logo, pero yo antes lo abría todo, ¿eh? Así me quito también, si estoy empezando, me quito la ropa de medio para cuando ya me toquen ruleta la ropa y esas cosillas. Eso no se repite, eso cuando toco una vez ya no vuelve a salir. Y al principio está mucho tiempo saliendo, hasta que ya te quitas todo de medio de la ruleta y ya es que son coches y dinero. Así que por eso sabréis. Mis autos, Ariel. No sé si me trae más cuenta ya por aquí. Ariel Atom. Una hormiga atómica. Pues tiene dos ruletitas. Dos ruletas. Y multiplicado tiene hasta 7, por lo que veo. Sí. También vale para habilidad. Y esas cosillas, pero tiene dos ruletas. Muy bien. Interesante. Ariel, ahora el Apolo, ¿no? Apolo Intense Emociones. Muy bien. Pues este chico tiene dos ruletitas y 30.000 limpios. Y tiene hasta 6. Y también por si queréis utilizar la habilidad, tiene multiplicado hasta 6. Mientras no salte la canción. Puede interesar también, dos roletitas puede tocar muchas cosas y 30.000 limpio. A ver, mis autos. El Warthog. A ver qué tiene el bicho este. Bueno, pues tiene tres ruletas, ¿eh? Interesante, ¿eh? Tres ruletitas y luego tiene lo de habilidad de estas 6 y encima está en destrucción. Esas cosillas, demolición, bola de demolición, salto. Está bien, ¿eh? Tres ruletitas, interesante, interesante.
Los Alumi. Ah, no, vamos a los Gremlin. AMC Gremlin X. Buah. Cosa más rara. ¿De dónde salió estos coches? Una ruleta. Esto creo que van a tener esta marca poquitas cosas. AMC. Responda otra vez. El Javelin. AMX, ¿no? Igual, una ruleta. Eso vosotros ya decidís. Yo desde luego iba a todas, me daba igual. El Rebelde Machine. Este sí tiene, veréis, veréis, veréis. Este tiene de todo. Digo yo, no me acuerdo. Una. Pues vale. Pues una. Y multiplicado hasta 6. Pues venga. Alegría. Que ya quedan poco. Ahora sí vamos a los Alumicraft. El Forza Edition. Este se nota que lo he usado. Tiene dos ruletitas. No se la he quitado. En esta nueva etapa. Pero porque es que ahora ruleta no, no tampoco necesito. Tres, que se me ha pasado una. Tres, tiene tres, ¿eh? Tiene tres, interesante. Y el otro Alumi. Dos. Pues está bien también, ¿no? Está bien. Ahora vamos, el coche que me gusta mucho, el Alpine, o el Pine, como digáis, al 110, que no es el mismo que el Renault Alpine a 110. Este de Renault. Y este de la marca. Es que yo no sé si esta es la marca de lujo de Renault, Alpine o una colaboración que tiene. Yo qué sé. O una marca aparte. Como también hace DS Automobiles, está aparte de Citroën. O es su marca de lujo, que tampoco lo sé. Y tenía que mirarlo porque me gustaría saberlo. Digo yo. Por curiosidad. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Alpine. Es muy bonito, pero me gusta y el tuneo ese también. A mi gusto, ¿eh? Que vosotros ya sabéis que soy libre de elegir, de gustaros lo que os dé la gana. Dos ruletas y 200.000. Bien, ¿no? Momentito. Bueno, seguimos. Alfa Romeo. No da tiempo a verlo. Tengo ojo tapado. Giulia Sprint GTA Stradale, ¿no? Del 65. Pues vamos a por él. Esto tiene pinta de tener cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Dos rueditas. Vale. Vale, Giulia. Julia, Julia. ¿Para qué hago esto? Alfa 155 Q4 del 92. Maldito ojo. ¿Cómo me traiciona? Dos ruletitas. Vale. Venga, vamos. Que soy muy pesado. Bah. Tengo ya la tendencia de. Este no le he dado, este no le he tocado yo. Este coche no. P3. Ah, bueno, vamos por él.
Un saltamonte. ¿Tendrá algo? Pues mirad, tiene tres. Tres ruletitas. Money, money o lo que sea. Lo que sea, ahí está. Alfa 100, Alfa 33, Tradale del 68. Había un Alfa 133, ¿verdad? Me suena. Pero no en el juego, digo, en la vida real. Había. Dos ruletas y 30.000. El Alfa Romeo 33S. Yo creo que era como el de 175, 155. Ya me estoy liando. Creo que también había un 175. Creo que había un Alfa 175. El 155. El 133 me suena a mí también. No sé. Creo que sí, ¿eh? El Giulia TZ2. Tres ruletas. No está mal, ¿no? Este ya lo hemos hecho, ¿no? El sprint este sí. El 4C. Una. Esto es una. El 8C. Competiciones Forza Edition. A ver, disculpa mi italiano. También, bueno, también disculpa mi español. Vamos, pero que también el inglés tampoco es lo mío, ¿no? Bueno, tengo el nivel de los políticos de España, o sea que más o menos tampoco. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estoy haciendo? Que me he emocionado. Yo tengo mi inglés más o menos es como el de los políticos de España. Estoy en la media. Así que lo que pasa es que yo iba al colegio a Pedrear Gorriones, pero y ellos iban al colegio de pago seguro ahí mucho y yo qué sé. Y bueno, pero ¿qué vamos a hacerlo? Tres ruletitas tiene el 8C Forza Edition. De mis autos 8C Competizione normal, tengo un italiano también. Da asco. Pues mira, tiene dos ruleta y 300.000. Ojo al dato, chicos, el dinerito que podéis sacar con este también. Si es que lo que digo, las ruletitas se agarran al bolsillo, ¿eh? Y al tiempo también, porque tienes que hacer puntos de maestría, pero quien no, si quiere algo. Stelvio Cuadrifoglio, este veréis cómo no va a tener ni nada, ni gasolina tiene. A ver. Dos, bueno, dos, vale. Mucho nombre y te ha ganado el otro. Giulia Cuadrifoglio. Venga, mucho Cuadrifoglio y cachondeo. Una. Va, encima. Anda, hombre. A ver. No sé cómo tengo ganas de cachondeo yo. Que me duele el ojo. Otro Giulia Cuadrifoglio Forza Edition. Vamos a ver, tanto nombre. Forza Edition, pues tendrás tres por lo menos, ¿no? Espero. A ver. Ni una para habilidad, para hacer cosas habilidad con él. Lo que queráis. Podéis estamparle contra un árbol si queréis también. Pero vamos, en la vida real no, ¿eh? Aquí en el juego. Básicamente lo que hago yo. Lo estampo contra los árboles. Y ya está. Y ya hemos acabado con esto Alfa Romeo. Muy bien. Y los Julieta ahora venimos. Esto es NSX. A ver qué tiene el NSX Acura. El cura que venga cuando quiera, porque estoy ya medio muerto. Venga, una ruleta de la cura este. No tengo cura ni nada.
RSX Type o Type S, de Acura también. No tengo cura ni remedio. A ver, igual, una. Vosotros sois un poquito rácano, ¿eh? El Integra Type R, de Acura. Pues huele a otra ruleta, como mucho, ¿no? A ver. A otra ruleta. No está muy lejos, no cuesta mucho llegar a ella, pero esto a cura tienen que bautizarse. A ver. Ahora la Barth 595 SS. Muy bien. Pues SS. A que tiene más que la cura. Mejor el tuneo. Una. Bueno, tampoco tiene menos. No tiene más, pero tampoco tiene menos. 124 Spider. Huele a que tengan todo uno, ¿no? Una, pero baratita, a cuatro puntitos. Bueno. Biposto, 695, biposto. Bueno, pues sí que eso. ¿Que tiene que repostar dos veces o qué? ¿Tanto gastas? Este tiene algo más. Tiene su multiplicador hasta 6, 7.000 de crédito y una ruleta. Venga, vale. Qué buen cochecito, buen hueveciso, ¿eh? Y ahora ya nos queda el Fiat, el clásico Fiat 131. Bueno, a ver. ¿En qué creemos que tendrá? ¿Qué creemos? Tiene la pinta de ser como esto, aunque al ser clásico, clásico. Este es moderno y este es clásico, así. Dos ruletillas por lo menos podía tener, ¿no? Vamos a ver. Que no lo sé, ahora mismo. Una. Si es que por no darme la razón, el juego se vuelve loco, ¿sabéis? Pues nada, chicos, pues esto ha sido entonces todo. Toda la maestría de los coches que tengo. La sección ya la he terminado por fin. Uf, creía que no la iba a acabar cuando me salió el error. Digo, ya no hago más, ya dejo el juego y todo eso, porque no, eso de volver a reiniciarlo y todo, se me quitaron las ganas. Digo, verás tú la sección de maestrías como no la acabo tampoco. O como no me devuelven los coches, no voy a poder tampoco. Digo, pero como me los devolvieron, aunque me los devolvieron de serie, tengo que ponerle otra vez la maestría a los que, conforme lo vaya usando también. Antes, por ir a por las ruletas, pues tenía mucho, la mayoría desbloqueado muchas. Por ejemplo, este, por poner un ejemplo, que no sea el mismo, quizás haya puesto el peor, porque tendrá una ruleta. Pues eso, que a partir de por ella, pues tenía que desbloquear, por ejemplo, este rango, o este no, porque no lo iba a usar, este y este. Mira los puntos que eran. Pero iba por eso, a por la ruleta. Imaginad por tantos coches como hay. Y además los que vendía, eso iban sin ruleta. Como sea que tuviera mucha prisa y no me parara ni quitársela o no tuviera el punto de maestría cuando quería venderlo. La mayoría iban sin ruleta ya, porque se las quitaba yo. Yo, bueno, otros que compraban no la tenían tampoco. Pero vamos, que eso no. Cada uno hace lo que quiere con su coche. Para eso los tiene. Yo se las quitaba y ya está. Así que no engañaba a nadie, porque siempre lo he dicho, que yo con los que venda, ahora sí, ahora ya ni las miro, pero antes eso le decía, le avisaba que los que vendas no tienen ruletas. Y ya está. Está claro, como nadie me ve ni me oye, y lo que sé. Y además la gente va por el coche, que da igual la ruleta que tienen dentro y nada. Algunos que no saben ni siquiera hablar maestría, seguro. Pues ya está. Yo me voy a poner mi Austin. Déjame de historias de coches de estos malos. Que el mejor de todo, ahora para mí, este. Y ya está. ¿Y Neymar? Ahí está, el abuelito. Y ya está. Y encima rosa. Toma ya. Tenía que haber un traje de pantera rosa o algo de eso, pero no lo hay. Qué pena. Qué pena. A ver si me oye lo del juego alguna vez en la vida. Que nunca lo van a oír, pero me da igual. Aquí queda como, por lo menos para verlo yo. Porque nada.
¿Qué me va a ver esto? Que pongo uno de la pantalla rosa y ya está. Si queréis abrimos un change.org de eso, ¿cómo se llame? ¿Eso qué? ¿Qué ha pasado por ahí que no me da cuenta? Y pedimos que Forza Horizon pues le ponga una pantalla rosa de avatar al tío este. Más pesado que nada. Pues ya está, pues eso lo dicho es lo que no está hecho. Pues yo qué estoy contando, que no me toma nada y mira cómo estoy ya. Y la pastilla de azul ya debería tomarla, lo que pasa es que no me la han dado, ni la roja tampoco. Pero pronto me la darán al paso que voy. Luego dice la gente que estoy como un baifo. Y es verdad, a veces sí. ¿Dónde vas tú? ¿Documentación? Bueno, que se me va la olla otra vez. Que os cuidé mucho y saludete. Ni caso a mí, ¿eh? No me hagáis ni caso.